tardes, amigos de Periódico Central. Nos encontramos desde el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, que es una de las sedes donde se está llevando a cabo la jornada de vacunación correspondiente pues al personal de magisterio. La jornada inició este 25 de mayo y bueno, ya se empezaron a registrar problemas desde el inicio del registro. Se habilitó desde el jueves pasado, sin embargo, pues muchos reportaron que no les dieron el código QR con el que pueden ingresar a la sede. Además, algunos les dieron mal la sede que les tocaba. Una señora nos comentaba que ya estaba muy molesta porque su cita se la dieron en el municipio de Tehuacán cuando ella trabaja en esta institución, que es el Centro Escolar José María Morelos y Pavón. Y sin embargo, pues ya está de aquí desde las 12 de la tarde y justo vemos al fondo que hay pues una... hay pues ya decenas de personas que están ahí esperando. Son todas las personas, los maestros, que es personal, también personal de intendencia, personal administrativo que laboran en diferentes instituciones, los que están esperando todavía una aclaración porque su código QR no se les lanzó, a pesar de que ya tienen como la fecha, hora y la sede, pues no tienen el código QR, que es el que les garantiza entrar ya a la sede de vacunación. Todos están esperando, unos ya llegaron desde las 8 de la mañana y no les dan respuesta. Mencionan que la señora que nos comentaba que llegó desde las 12 de la tarde, dice que pues la sede que les arrojó sí le dieron el código QR, sin embargo pues le arrojó que es en Tehuacán donde le toca aplicarse la vacuna y pues es imposible que se traslade desde el municipio de Puebla pues hasta Tehuacán. Dice que ya comprobó pues todo su matrícula y entregó todos los papeles que señalan que ella trabaja en este instituto y pues todavía no le dan el pase para que ingrese. Otros pues están comentando que igual no les dieron a ellos el código QR, ya mandaron un correo electrónico y marcaron también a las líneas que facilitó la Secretaría de Educación Pública para que les puedan pues emitir los datos correctos para que puedan ingresar por su vacunación y no han tenido respuesta por ninguna parte. De este lado están las personas que sí obtuvieron su código QR, que tienen la fecha, el horario y todo bien asignado. Ellas están pasando pues de manera fluida, no tienen inconvenientes. Todos llegaron pues 15 minutos antes de la hora que les correspondía, entonces pues no hay aglomeraciones a excepción del punto donde están esperando una aclaración porque ni siquiera les han dado información. Solamente de repente sale pues alguna persona, les explica que sigue el proceso, les da una hoja para que la llenen, pero pues no les están dando mayores respuestas. Es preciso señalarles que las autoridades sanitarias tienen planeado vacunar en esta jornada a 143.751 personas, aunque el titular de la Secretaría de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, dijo que había formado una lista con más de 160.000 personas que laboran en los institutos. Entre ellos se encuentran pues maestros, personal administrativo, de intendencia, trabajadores sociales y médicos escolares. La jornada se llevará a cabo del 25 al 29 de mayo y bueno, la organización está a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como estatal. La Secretaría de Salud en este momento únicamente facilitó dos sedes, que fue el Hospital General de Tehuacán y el ISTEP de San Manuel. También ayudó con el transporte para el biológico y la red fría para las vacunas. El orden de la jornada pues se organizó de acuerdo al municipio donde labora cada maestro y con base en las 19 coordinaciones regionales de desarrollo educativo. La vacuna que se les aplicará a todos los docentes, todo el personal por la educación, será CanSino porque es única dosis. El objetivo es que en agosto puedan regresar a las clases presenciales y bueno, que tengan la dosis que es única para que no tengan que volver por otra y esperar a que la inmunidad les genere, pues es por determinado tiempo, ya que por ejemplo AstraZeneca o Pfizer tienes que recibir dos dosis en un lapso de 42 días y todavía tarda 2 meses para que te haga efecto la vacuna.
Pues la vacunación se propició porque en agosto se deben retomar las clases presenciales y el objetivo es que pues se evite la propagación del virus COVID-19 y pues se proteja tanto a las personas que tienen comorbilidades como al resto de los profesores. Campeche fue el primer estado en abrir sus escuelas. Y bueno, es preciso mencionarles que 137 escuelas rurales de Campeche ya tuvieron que cerrar sus puertas porque el pasado viernes la federación determinó que regresaron a semáforo amarillo por su riesgo epidemiológico, ya que aumentó a nivel medio. Otra señora que pues labora en una institución pública, pero es personal de intendencia, nos comentaba, le preguntábamos qué opinaba acerca del regreso escolar, si cree que es adecuado en medio de la pues del riesgo epidemiológico que existe, y nos señala que pues son los que más tienen miedo porque son pues los que están en contacto pues con la limpieza principalmente. Entonces, Puebla ya tiene la curva a la baja en los contagios de coronavirus. Sin embargo, existe el riesgo latente de que vuelva a repuntar la curva y por eso es que algunos profesores que ya hemos entrevistado nos han dicho que sienten que no es conveniente todavía que regresemos a clases presenciales. La jornada de vacunación únicamente se lleva a cabo de 8 de la mañana a las 16 horas, entonces en unos minutos ya concluirá la jornada en esta sede y en el resto del estado. Y bueno, todavía ya vemos que hay muchas personas de este lado esperando que les den una respuesta porque desde las 8 de la mañana la mayoría están esperando para ver qué pasa con su código QR y no se los han otorgado. En Periódico Central estaremos subiendo información continua sobre las jornadas de vacunación y todo este proceso que se está llevando a cabo. Para que sigan conectándose. Vamos a seguir entrevistando a más personas y en breve les daremos más información en nuestra página Periódico Central. Muchísimas gracias por conectarse.